Muchos se preguntan cómo manifestar dinero en estas épocas de crisis. Entonces la premisa está en cómo no voy a vivir en escasez si todo el tiempo estoy escuchando conversaciones de escasez, de falta, de no tengo, de por qué la situación está tan dura. ¿Cambiar el diálogo interno será la solución? ¿No dejarte contaminar, entre comillas, utilizo esta palabra, o no dejar que tu vibración se baje hasta allá? Vamos a saber de qué se trata con esta hermosura, Diana Caro, una mujer que ha verificado esta información. Primero, la ha aprendido, la ha asimilado, y segundo, con sus experiencias de vida y ya con muchas personas que atienden a su consulta, pues obviamente han sabido manifestar que esto de manifestar dinero realmente es vibración, energía. Y yo sé que esto para muchos suena como ¿what? ¿De qué están hablando? ¿Cómo entonces que para que a uno le vaya bien tiene que vibrar alto? Todo lo vamos a explicar, y no se preocupen, que es un conocimiento, es algo que va llegando poco a poco y que vamos entendiendo los seres humanos, aunque haya tanta gente tan reacia a esto. Bienvenida, Dianita, amo verte y estar contigo por aquí. Gracias a ti, también amo verte a ti, poder compartir contigo y contigo que también estás viendo este video, y sobre todo abriendo tu corazón para poder comprender una nueva forma de vivir este momento planetario, porque inevitablemente estamos sufriendo transformaciones, y cuando hay transformaciones hay caos, y cuando hay caos la gente cree que hay crisis. Miren, hay una metáfora facilísima de entender. Cuando vas a remodelar tu casa, tú vas a ver la casa preciosa, pero primero la tienes que ver en un desorden absoluto. Mientras están entrando los materiales, el polvo, mientras tumban unos muros, levantan otros, vas a ver un caos, pero después vas a ver tu casa hermosa, intacta y espléndida. ¿Así funciona todo, Dianis? Eso es lo que está pasando en este momento. O sea, mucha gente, ya somos muchos los que estamos hablando, que está ocurriendo un cambio planetario. Y aunque puede ser que te suene como raro, como así que el dinero, cambio planetario, vibración, crisis, me afecta en la generación de mi dinero diario, pues es importante que abras la mente y el corazón a lo que está sucediendo. Porque que suceda y tú te hagas el de las gafas o los ojos cerrados, no significa que no vaya a suceder y no significa que no te suceda a ti. ¿Qué ocurre? Como el planeta está cambiando, hablemos que está girando un poco más rápido, están ocurriendo nuevos movimientos vibracionales. Es como cuando tú de repente pones en velocidad 3 una película o un audio, entonces tú la escuchas, o cuando la pones en velocidad 1 la escuchas más lento. El planeta está yendo a velocidad 3. Por decir que va más rápido, pero ejemplo que va a velocidad 3. ¿Qué significa? Que al ir a velocidad 3, el movimiento vibratorio está cambiando. Y eso significa que todo lo que nos sucedía antes, en un periodo de un año, dos años, tres años, hoy nos puede suceder en uno o dos días, o en milésimas de segundo. Esto significa que también lo que nosotros podemos decir que era un caos antes, o era un problema que se alargaba en el tiempo, hoy lo vemos más corto y más seguido. Por eso llamamos que estamos en crisis. La economía también está viviendo esta situación, y por lo tanto el dinero también está moviéndose en esa vibración. Para poder comprender qué sucede con la vibración, vamos a traer a un científico, que fue David Hawkins, que hace muchos años se dedicó a estudiar el movimiento vibratorio. ¿Qué es el movimiento vibratorio? Si tú haces así tus manitas, si frotas, frotas, frotas y las separas, vas a sentir que hay un movimiento entre tus manos. Pero vamos mucho más allá. Hoy más o menos el 35-37% de la facturación a nivel mundial viene de la vibración, del internet, de los cajeros electrónicos, de hoy estás viendo este video porque tienes movimiento vibracional. El internet es un movimiento ondulatorio que tus ojos no ven. Entonces, porque tú no veas algo no significa que no existe. Gracias al internet estás pudiendo ver este video. Entonces, ¿qué significa? Casi ya podemos llegar a casi el 38-40% del mundo está moviéndose a través de una vibración acelerada. Quiere decir que esto existe y que así tú nunca lo hayas escuchado o no quieras creer, necesitas abrirte. ¿Qué ocurrió? Cuando David Hawkins desarrolla la escala vibracional, se da cuenta que hay unas vibraciones bajas y unas vibraciones altas. ¿Qué significa vibraciones altas o bajas? Que van o más lento o más rápido, velocidad 1 o velocidad 3 o velocidad 2 en el audio del WhatsApp. Igual,
Entonces, si va lento, pues el movimiento es pesado y contraído. Cuando tú estás mal geniado, cuando tienes crisis o cuando estás angustiado, te sientes como que no te puedes expandir, que no hay forma de moverte, que todo es un caos, no ves la luz y te sientes encerrado. Cuando estás vibrando en vibraciones altas o expandidas, te sientes en amor, sientes, ay, hoy me levanté con el pie derecho, todo me funciona, todo se mueve fácilmente. ¿Qué ocurre? Tenemos el libre albedrío, es decir, la libre elección de movernos en una o en otra vibración. Y aquí está la respuesta para la gente que pregunta, pero es que ustedes hablan de vibración y hablan de frecuencia y hablan de una cantidad de cosas extrañísimas. ¿Cómo hace uno para vibrar alto? Vea, la respuesta más sencilla acá la acaba de dar Dianis. Primero, cuando sabes que estás vibrando o cuando estás mejor haciendo las cosas con amor, con ganas de servir a los demás, poniendo tu talento y tus dones al servicio de los demás, haciendo lo que te hace sentir bien y feliz, sabes que estás vibrando alto. Cuando estás en rabia todo el día, ira, juzgando, criticando, molestándole la vida a otros, sintiéndote mal por lo que haces y no haces, culpándote todo el tiempo, estás vibrando bajo. Esa es la mejor respuesta. ¿Y cómo lo identificas? Pues tienes este cuerpo. Este cuerpo que tiene además sensaciones, este cuerpo que siente contracciones. ¿Te sientes contraído? ¿Te sientes que con rabia? ¿Te sientes que no puedo? Estás contraído. Significa que estás bajo una vibración baja. Y las vibraciones también son la silla, la mesa, nuestro reloj, es todo. El agua tiene una vibración más alta que el hielo. Entonces, cuando comprendemos qué es la vibración, podemos empezar a comprender al dinero y podemos comprender la crisis. ¿Por qué? Porque el dinero también es energía. Todo en este mundo es energía y vibración. Y no lo dice solamente la espiritualidad, lo dice también la ciencia, la investigación. Nikola Tesla dijo hace muchos años que si quieres pensar en el universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Y no, él no era un budista que se dedicaba a meditar, era un científico que se dedicó a investigar. Entonces, hoy lo que está pasando en el planeta es que ciencia y espiritualidad se están uniendo para darle explicación a lo que antes no podía entender la mente. Parece divino también que cada invitado, cada persona que se siente en este diario lo explique de esa manera, porque espiritualidad no es nada rarísimo, ni de un gurú o de una persona que está en Nepal. O sea, espiritualidad es actuar desde el amor todos los días, servicio, todo lo que acabamos de decir, cómo vibras alto, estás actuando como un ser humano que piensa en el otro, que quieres que el otro esté bien, y finalmente pienso que ese todo, es nuestro objetivo. Todo es espiritualidad, claro, incluido todo, el dinero. Todo eso sí que es espiritualidad. Muchísimo más, todo, absolutamente todo. Tu situación de crisis, tu situación de plenitud, todo es espiritualidad porque todo es energía, todo es ciencia. Todo está en el planeta, tú eres espiritualidad, tú eres vibración, tú, Dianita, vida, yo, claro. Todo. Entonces, cuando empezamos con este principio de todo es vibración, podemos empezar a comprender qué es el dinero. Entonces, el dinero es una energía vibracional también que cuando se condensa, piensa en el vapor. El vapor tú no lo ves, cuando estás calentando un pocillito de agua y se evapora, tú no ves el vapor, pero si ese vapor se condensara, se vuelve líquido, entonces lo logras ver, y cuando se condensa o se agrupa mucho más, se vuelve hielo, entonces lo puedes ver más. ¿Qué ocurre con el dinero? El dinero es una vibración que se va condensando y se transforma en billeticos pintados o números en la cuenta bancaria. Pero ¿en dónde vibra el dinero? Acuérdense de la escalerita de Hawkins que les enseñé, vibración baja, vibración alta. En la vibración alta existe, el más arriba es la iluminación, que tal vez no muchos vinimos aquí a iluminarnos todavía en este planeta. Después de la iluminación viene el gozo y después de arriba hacia abajo viene la alegría y después de la alegría el amor. ¡Ojo a esto! Alegría y amor. Y adivinen dónde vibra el dinero. En la alegría, en el amor. En la alegría. Ni siquiera en el amor, Dianita, en la alegría. La alegría es una vibración mucho más alta que el amor porque es esta capacidad de poderte disfrutar cada momento presente.
¿Y qué sucede cuando yo estoy vibrando? Vamos a poner el ejemplo de una fiesta. ¿Qué pasa si tú armas una fiesta en tu casa y tú me invitas? Y yo llego así como aburrida, entro a la casa y de repente la música está buenísima y todos tus amigos están disfrutándose. ¿Yo qué voy a hacer? Entro y me contagio de esa vibración. Entonces mi estado se modifica y entro en la sintonía de esa película, de esa fiesta. Y si no pasas bueno, pues entonces, por más rica que estuvo la fiesta, tú vas a estar ahí súper aburrida y tú vas a decir que la fiesta estuvo horrible y que no la disfrutaste, por eso. Pero no te integraste. Exactamente. Antes de que nos des esos secretos de manifestación del dinero, Dianis, ¿cómo haces para no engancharte en esas conversaciones de crisis? Que esas conversaciones las escuchas en todas partes. Empieza por las noticias, empiezas por las reuniones familiares, en grupos de compañeros de trabajo y empiezan a ver que esta situación está muy difícil, que es que no hay para nada, que todo está carísimo y tú lo escuchas, o sea, es indiscutible que pasa y pasa, es cierto, y tampoco te puedes hacer el loco porque no estoy de acuerdo con eso, uno tiene que ser consciente de la situación que está viviendo su país, su entorno, es donde esté viviendo, pero también es necesario a veces desengancharse de esa información que te perturba y te hace vibrar bajito, hablémoslo en cuestión de vibración. ¿Qué ocurre, Dianita? Cuando nosotros somos espacio vacío, somos celulitas que conforman nuestro cuerpo, y en ese espacio vacío se llena con la vibración. Si nosotros estamos con esa vibración, con ese espacio, como más que disponible, como contaminado, lo que estamos haciendo es fusionándonos con vibraciones de bajos frecuencia. Pensamientos. Entonces ahí es cuando la crisis entra a hacernos mucho alteración. ¿Qué es necesario comprender? Que para no dejarme sumergir en algo, necesito estar llenito de otra vibración. Si el vasito está vacío, lo puedo llenar de lo que yo elija. Entonces, mis células, mi cuerpo, mis emociones se llenan con lo que yo elijo. ¿Pero para qué? Mientras construimos este músculo espiritual, esta fuerza de no dejarme contagiar por las noticias, requiero estar llenándolo de algo que vibre alto. ¿Por qué? Porque aún no tenemos la fortaleza de ser como que nos resbala. Todavía no la tenemos, la estamos construyendo. ¿Quieres? Maravilloso. Claro. Cuando el músculo espiritual se va construyendo, es mucho más sencillo entrar a alumbrar o iluminar. Y es uno de nuestros propósitos cuando vamos elevando conciencia. Pero mientras construimos este músculo espiritual, nuestro trabajo es llenar ese espacio vacío de lo que sí queremos, de alegría, de amor. Entonces eso parte de cuatro acciones importantes que todo el mundo dice, y es pensamientos, palabras, emociones y acciones. Suena muy sencillo decirlo, pero es muy, muy importante la responsabilidad con eso. ¿Qué estoy pensando? Estoy pensando que hay crisis. Ok, si a mí me dijeron que podía ser esta una realidad de crisis y esta otra no crisis, ¿con cuál me quiero asociar? Ay, Diana, pero es que no tengo plata dentro de la billetera. No vas a cambiar la situación del dinero en la billetera si sigues pensando en que estás en la crisis o si cambias de pensamiento a la no crisis. Dianis, pero es que es sentido común. Si tú sigues pensando lo mismo, quedándote por lo mismo, sufriendo por lo mismo y pensando y dele, no va a cambiar la situación. Haz el experimento con alguna cosa en tu vida. Empiezas a cambiar tu pensamiento, empiezas a repetir decretos, a ser más positivo, a pensar en que las cosas van a mejorar y las cosas mejoran. Pero pruébenlo científicamente, pues aquí tenemos muchos fundamentos de eso. Hay algo ahí importantísimo, Dianita, y es volvamos a la frecuencia. Quiero que tú que estás viendo este video empieces a empoderarte de entender cómo funciona el universo. ¿Por qué? Porque dentro de 3 años, si no estuviste estudiando esto, te vas a quedar atrasado como cuando nació el internet hace 20 años. Ay, no, yo no voy a hacer eso. Ay, no, eso no es cierto. ¿Y hoy quién no usa WhatsApp? En 3 años, el planeta habrá dado un giro muy rápido. Y si tú no sabes cómo sintonizarte en la frecuencia, el planeta te va a hundir. Y tú vas a decir, pero no entiendo, como cuando mi abuelita en sus últimos años dijo, me tocó usar eso del WhatsApp. Me tocó después de mucho tiempo, pero al final le tocó porque era la única forma de comunicarse. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estamos en este pensamiento de no tengo, pues me bajé de vibración.
me bajé a la vibración de la crisis, de la queja, de la vergüenza, del no tengo. Y por vibración hacemos match, como un enchufe que se enchufa al enchufe de la pared. Si yo logro enchufar, logro conectar la electricidad para cargar el celular, ¿cierto? Eso es lógico y lo entendemos. Ahora, si yo logro enchufar, es otra palabra, pero para que me entiendan, a la frecuencia de la alegría, logro enchufar con la frecuencia del dinero. No hay otro lugar donde tú manifiestes dinero. No existe otra vibración porque no encaja. Entonces, ¿qué tienes que estar pendiente? Ok, estoy triste. Pues haz movimientos físicos. Cuando te mueves físicamente, cambias. Cambia. La energía se mueve dentro de ti. Por eso es que hacer ejercicio no es solamente para tener las abdominales. Delicioso tener las abdominales, pero hay movimiento energético dentro de ti. Y cuando hay movimiento energético, las ondas de la energía se vuelven más rápidas y suben. Y al subir tu vibración, porque no eres solamente este cuerpo físico, eres un cuerpo vibrante con el cual te conectas con el mundo. Necesitas comprender que eres un cuerpo más allá de este cuerpo físico. Y en este cuerpo vibrante metes la información de alegría, escasez, crisis, vergüenza, no puedo, conflicto. ¿Y qué se enchufa a tu campo energético? Eso mismo. Entonces, ¿de qué tienes que llenar esta bolsita? De alegría, de gratitud. Búscate en internet escala vibracional de Hawkins y mira cómo estás pasando de una a otra para poder avanzar. Cada vez que sientas algo que te haga sentir incómodo, acéptalo y conéctate con eso que sientes. Es lo que hay. Piensa que te recuerda esa sensación. ¿A qué hecho del pasado te lleva? Con tus palabras describe lo que sientes. Es un buen ejercicio para descargarte. Encuentra y da un nuevo sentido a eso que sientes. Así vas a liberar y a ver un nuevo panorama. Aprovecha y aprende las enseñanzas que te deja esa experiencia. Reflexiones de mi libro, Un duende en mi cabeza. Una fábula para alcanzar tus metas y abrazar la felicidad desde tu interior. Es que el ejercicio físico, por eso lo repetimos tanto, obviamente estás ayudando a tu cuerpo a eliminar grasa, a tonificar los músculos, que es tan importante para este vehículo y que previene tantas cosas. Estás trabajando tu cerebro, estás trabajando tu emoción, emociones, energía en movimiento, estás trabajando tus neurotransmisores, estás trabajando tu vibración, tu energía. Todo, sin excepción, hacer ejercicio es de las mejores medicinas del mundo y esto lo puede hablar una persona que haya padecido depresión hasta una persona que haya sido la más perezosa y de un momento a otro empezó a cambiar sus hábitos, dan fieles testimonios de que se les ha arreglado la vida por todos los lados, porque es que hablamos de vibración y para entender, como decía Tesla, tenemos que hablar en términos de energía, de vibración, de movimiento, de todo lo que es. Y el segundo regalo para que te quedes con acciones concretas es la gratitud. Toma un cuaderno ya en este momento, estás viendo este video, ve y elige un cuaderno en el que todos los días, sin excepción, vas a escribir en ese cuaderno tres cositas, tres cosas por las cuales tú te reconoces y tres cosas por las cuales estás agradecida. Suena ejercicio típico, pero quiero explicártelo desde la conciencia de la vibración. Cuando estás llevando mensajes de reconocimiento a tu cerebro expande unas ondas vibracionales que hacen una sensación de gratitud y de placer. El placer está antecitos de la alegría, antes del amor. Placer, amor, alegría. Entonces, esta sensación de placer empieza a estimular dentro de ti el movimiento atómico. Todo adentro, tu cuerpo. Y esto hace que tú puedas entrar más fácil
en la vibración de la alegría, porque no podemos pretender saltar desde la vibración de la vergüenza, la crítica, directamente a la alegría. No es posible. Sube escalita por escalita. Ir subiendo escala por escala, y eso no significa un montón de tiempo, eso significa una conciencia que va subiendo. Estoy criticoncísimo, ok, estoy criticón, no me rechazo, ay, yo soy malo, estoy criticando, no. Estoy criticón, lo acepto, pero esta vibración me gusta. No, ya entendí que no hace match con la energía del dinero. Entonces, cuando tú llegas a tu trabajo o a hacer una venta o a hablar con un amigo sobre temas de dinero, estamos hablando aquí de la crisis, cuando esa otra persona te dice, no, es que está terrible, no hay plata, el mundo se está acabando, tu vibración es tan alta porque te has llenado de vibraciones altas que esa situación que él te está diciendo no altera tanto tu campo energético, porque tú estás llenito. ¿Llenito de qué? De vibraciones altas. Y contrario a eso, tú puedes penetrar e impactar, sin estar diciendo un montón de cosas y un montón de palabras, puedes penetrar y impactar el campo del otro. Y entonces el otro también hace como un ajuste energético y dice, bueno, sí, pero al final no era tanto, pero porque tú estás llenito. Entonces, ¿hay crisis? Sí, está sucediendo, es inevitable. ¿Por qué? Porque hay movimiento económico. Muchas empresas han despedido un montón de personas, pero eso no significa que tú no puedas construir tu propia microeconomía. Tú tienes el poder de crear tu vida y tu realidad, tu propia riqueza, disfrutar los placeres de esta tierra. ¿Cómo? Haciendo conciencia de qué me lleno yo. Para evitar que, no, y obviamente no mires tantas noticias, si no tienes un músculo espiritual súper alto, pues procura no llenarte de cosas que aún no puedes transmutar. Por ahora, no te metas a escuchar noticias, a seguirle la cuerda al otro. No, es que esto está terrible. Uy, sí, ya no hay ni para comprar. No, es que ya no hay ni para disfrutar. No, porque tu campo energético se ensucia. Anita, muchísimas gracias a moverte y como explicar las cosas de una manera tan fácil, tan sencilla. Gracias, sé que es muy positivo para toda la gente que se conecta con nosotros. Les mando un beso gigante. Gracias por estar, gracias por escribir juntos esta nueva página del diario. Y recuerden que ser feliz es una decisión. Chao. Gracias, Anita. Recuerda que el que suena